Pobladores de los sectores del Jirón Torre Tagle, Humboldt y Las Lomas señalaron que sus calles y canales fluviales se encontraban en pésimo estado y que ahora lucen un nuevo panorama ante la presencia de lluvias. Las zonas más críticas de Chilca recibieron en las últimas 48 horas el mantenimiento de sus calles. Hemos trabajado en 12 cuadras, informó Jorge Paucar, responsable de mantenimiento de vías de la Municipalidad Distrital de Chilca. Sobre los trabajos que se han estado desarrollando. Bueno, efectivamente hoy día estamos trabajando lo que es acá en el Jirón Torre Tagle, lo que es en el tramo de Jirón San Martín al río Ali, lo cual pues con la maquinaria de la Municipalidad de Chilca venimos trabajando lo que es habilitando lo que es las cunetas, nivelando la plataforma, ya lo que es viendo lo que es la temporada de lluvias, lo cual pues haciendo estos tipos de trabajos vamos a evitar seguramente inundaciones, asimismo damos mejor transitabilidad lo que es a los vehículos, tanto peatonal y vehicular. Estos días, semanas, días atrás también hemos estado trabajando lo que es en el Jirón Humboldt, también en el mismo tramo lo que corresponde de Jirón San Martín al río Ali, así como también prolongación Próceres del canal Simir hasta lo que es el paradero de los vehículos Petras, lo cual haciendo el mismo trabajo con el fin de evitar inundación y con el fin seguramente de mejorar las condiciones también tanto de calidad de vía también. Nombre y cargo, por favor. Jorge Paucar Obre, responsable técnico del área de mantenimiento de vías de la Gerencia de Obras Públicas. Detalló que con maquinaria pesada y personal obrero se intervino en el Jirón Torre Tagle desde la calle San Martín hasta el río Ali. Así también se cumplió el alineamiento de vías en el sector Las Lomas. Además, la Gerencia de Desarrollo Urbano realizará una serie de intervenciones contra personas que arrojen basura en la vía pública y se apliquen las sanciones económicas respectivas. Bueno, nos encontramos lo que es en la avenida Túpac Amaru realizando trabajos de mantenimiento de vías, lo cual pues para ello hemos haciendo uso de lo que es la maquinaria motoniveladora y personal de obra del área de mantenimiento de vías de la Agencia de Obras Públicas, lo cual pues esta vía recientemente la empresa Van Rompuy ha hecho lo que es los trabajos de mantenimiento básico, lo cual pues con esta maquinaria que tenemos ahora estamos dando lo que es el mejor, mejor tránsito lo que es para esta vía, tanto lo que es en aspectos de herradura para los vehículos y tanto también lo que es para el tránsito peatonal. Lo cual, pues esto seguramente va a favorecer lo que es la temporada de lluvias, permitiendo que no se inunden las vías. ¿Qué trabajos se han hecho en este sector? Se han hecho lo que es corte y relleno, nivelación de plataforma, habilitación de cunetas, con el único fin y propósito de evitar las inundaciones.